E dopo il laboratorio di Dexter, è tempo di rock con i Teen Angels. Tra poco su Boeing. Tengo un infiltrado en la resistencia. ¿Estás enamorada? Ese es Simón. ¿Y esa? Es la novia de Tiago. Para que le dé... Está saliendo con Luz. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, sí vi todo. Ellos no lo mataron, encima lo están intentando salvar. Estamos contando totalmente mal la historia, ellos no son salvajes asesinos. Vos me vas a venir a decir cuál es el cuento que tengo que contar. ¡Simon! ¡Margie! Pásame las coordenadas, ¿dónde están? Desbaratan esa guarida y me los traen absolutamente a todos. ¿Quién no se acuerda de su primer beso? ¿Quién no se acuerda de su último beso? ¿Quién no recuerda esos besos que dio en el camino? Esos besos raros. Besos con historia. Entonces bésame. Ahora. Bésame, tío. Besos que tardan en llegar. O besos que no llegan nunca. Para mí los imposibles de olvidar, además de los de mar, son los besos inesperados. Ellos, acá está bien todo. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué no están transmitiendo? ¿Y? ¿Encontraste a Steffi? ¿Qué pasó? No está por ningún lado. Luca, ¿lo viste a Simón? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Hegel, me copia, ¿qué pasó? ¿Los tienen? Señora, acá no hay nada, ni guarida, ni salvaje, ni nada, ¿eh? Es un descampado. ¿Cómo no hay nadie? ¿Pero están en las coordenadas exactas que yo les pasé? Sí, pero no hay nada. Bueno, no puede ser, sigan buscando. No se puede confiar ni en infiltrados. ¡Margie! ¡Ay, Margie, no lo puedo creer, Gordy! ¡Estás linda! Espera. ¿Estás linda? ¿Estás con glamour, con mucha onda? ¿Estás más alta, me parece a mí? ¿Y ese pelo? Ay, ese flequillo te hace más turrita, pero me gusta. Estás viva, amor, sí, ay, te quiero, amor. Sí. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Estoy hecho un desastre. Y Gordy, estoy en la miseria, ¿viste? Hago lo que puedo. ¿Qué quieres que haga? ¡Simon! ¡Ay, Simon, Gordy! Espera, tenemos un segundito, escúchame. Ay, te requiero, espera. Escúchame una cosa. La tumbera llora, llora todo el tiempo. ¿Sí? Está insoportable, ¿ok? Pero, ¿sabes lo que pasa, Gordy? ¡Ay, ojalá supiera que su novio está vivo y está hecho un caño! ¡Está divino! Perdón, ¿de qué hablas, linda? Vos quédate tranquila porque el tuyo también está bien, ¿eh? El mío que mío. ¡Crema facial! ¡Me muero con la resistencia a mí! ¡Ay, quiero que la resistencia! ¡Ay, que es un código! ¡Ah, es eso, ¿no? ¿Qué es acá? ¡No! ¡De nuevo la caja! ¡No! ¡Sami, soltame! ¡No! Por favor, sí, gracias. Mira, señor. No, Gordy, quiero seguir acá en este paraíso terrenal. Yo quiero resistir así con glamour, como las chicas. Le aprieta el gordito, le aprieta. Llévate este salvaje mejor. ¡Salvaje sos vos, morcilla loca! ¿Qué te venís a hacer ahora la que no sos grasa? ¡Si sos más grasa que un corso, guacha! ¡Cómo le cae la gente a esta! ¡No me voy sin mirar pusito, eh! ¿Quién es esta? Es la chica que ordeña las vacas.
Hiciste mal, Tiago. Lo del infiltrado era para vos, te lo dije claramente. Bueno, bueno, pero es Tacho, no lo puedo dejar afuera. Las chicas se van a preocupar, se van a poner mal, pero Tacho no. Bueno, él estuvo secuestrado. Y extrañamente lo soltaron. No sé. ¿Por ahí? ¿Vos decís que Tacho puede ser el infiltrado? Sí. Vamos, Tachito, que vos podés. En mi pueblo yo podía matar esto. Che, Tachito, acá con Tiago estábamos evaluando a ver si podía llegar a ser el infiltrado, pero está claro que no. Bueno, veo que tiene un plan, ¿no? Porque yo no quiero pensar nada, así que dígame qué hacemos. Primero descubrirlo. Después nos vamos a dividir para vigilar disimuladamente a los sospechosos. Yo voy con Nina, vos andas con Terra y vos con Johnny. Ah, pero ustedes dos son bastante piola, ¿no? Se llevan las minas y me dejan al aparato. Bueno, entre aparatos se entienden, ¿no? Hay que vigilar a Kika también. Sí. Es muy raro lo de Camilo muerto, ¿no? Sí. Hay que vigilar a todos, chicos. Sí. Es mi oportunidad. Sí. Estoy atento. ¿Y Mocato? No, ¿qué probar? Ah. Por tu falta de ética, de códigos a la hora de negociar, vos evidentemente sos un hombre. ¡Me mentiste! Yo te di las coordenadas exactas. No sé si estás tratando de hacer todo esto para buscar algún tipo de negociación conmigo, pero yo te cuento que no te va a funcionar. No negocio, te digo que no vino ni un guardia. Mi gente rastrilló todo el lugar. ¿Vos te das cuenta de la posición ridícula en que esto me pone a mí? ¿Vos lo entendés? Las coordenadas están bien. Tengo que cortar, me están vigilando. No es personal. Pero no soporto que toquen mis lapiceras. ¿Por qué no dejas de querer hacerte amigos y rastreas la llamada, Luz? No puedo, no puedo. Tiene mi celular bloqueado. Sería muy fácil si no. Te lo necesito, estos chicos los necesito. ¿Por qué necesitas a estos chicos que son chicos? Me está dejando afuera, Luz. Señora, ¿me copia? Dame una buena noticia, René, por favor. Se fugó una obrera de la urbe agroindustrial. ¿Pero es o no es una salvaje? Ay, Simon, qué feo, qué feo así discriminar. Y por favor, es la novia de Nacho de toda la vida. Y nada, ahí le da un poco de vergüenza. Es divina, tiene patitas de estero, pero es amorosa la chica, sí, sí. Sí, amorosa. ¿Y por qué me dice Morsi? Y a mí Simon. Eso significa que te conoce. ¿Quién es? ¿Qué es un huesito? A ver, saca tu pasado oscuro ahora, no, en este conozco. Momento. Ah, bueno, listo. Sí, no, y ella no los conoce a ustedes, pero se ve que bueno, Nacho le habló tanto, 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 que son como ya íntimos, les puso apodos, ¿no es sí, un amor? Un amor. Amor si no me parece muy bien. Sí, no, no es muy. Lo que pasa es que es así, ¿ok? Nacho la ama. Ok, tómenselo en serio porque de verdad la ama, pero bueno, para eso que trabaja en el campo y ordeñe las vacas, como que no le gusta mucho y para él le da vergüenza, me la trajo para un tuning, entonces yo la voy a tunear y ahí ya va a ser otra chica. Que feo el campo. ¿Día? Sí, obvio, top secret, así que te digan nada, por favor, me voy porque me necesita, por favor. Qué raro todo, ¿no? Lo de Hope, la cambera esta. ¿Sabes que cuando la vi a la flacucha esta me pasó algo? No sé, sentí como si la conociera, ¿me entendés? Sí, a mí me pasó lo mismo. Como si la conociera desde antes. Claro, eso. Sí. Sí, bueno, es la primera vez que me pasa, sí. ¿Cómo? ¿Puedo confiar en vos? Ay, sí, de que fuera la chumba del D. Voy en el bosque. Estamos persiguiendo a una salvaje de 13 años más o menos. Y ella se escondió y yo la encontré. Pero cuando la encontré estaba con otro salvaje, más grande que ella. O sea que mataste dos pájaros de un tiro, digamos. No pude. No sé, cuando miré al otro salvaje y él me miró, sentí algo raro. No sé, no te lo puedo explicar, pero tampoco los pude delatar. ¿Y te sentís mal porque no cumpliste con tu función? No, eso es lo peor. No siento culpa, siento que hice lo correcto.
Siento como si lo conocieras de antes, otra vez. No sé, es todo muy raro. Te va a parecer un poco raro lo que voy a hacer ahora, pero... Este salvaje es el que mató al lobo. Y siento algo muy, muy, muy raro cuando lo veo. También como si lo conociera. Y encima tiene que... ¿Esa llave ves? Sí. Ay, yo tenía una muy parecida y me parece como mucha casualidad. Son detalles, ¿eh? Pero... Sí. Lo que no es un detalle es que se llame Tiago. ¿Por qué? Simón, cuando vos estabas mal y delirabas, dijiste que un tal Tiago era mi gran amor. Acá hay algo que claramente no cierra. No, con él. Mirá si no voy a dar chapado. Le dicen a mi mamá y le juro que les hago una liposucción en el trasero. Se te ve muy bien, la verdad. Después te mando. Sí. Sí, la verdad que estoy mucho mejor. Y te gracias a vos. ¿Tomamos algo? Vale. Hola. Hola. Nada más también Castori, ¿eh? Sí. No, digo, por si me querés invitar a salir. No, gracias. Sí, yo sé que querés, así que yo que vos aprovecho hoy, porque quizás mañana no estoy disponible. Sí, a ver, ¿me aguantas un minuto? Porque hay mucho ruido. A ver, ¿con quién estás hablando? ¿Que es tu novia, nene? Sí, es mi novia. Sí, déjame. Pero ustedes vayan a buscar al hangar a ver si la ven a Tefi. Yo me fijo si está cerca del muro, ¿ok? Dale. ¿Seguro no quiere que os acompañe? No, quédate acá por mañana. Dale, okay. Gonzalo. Está bien. Luca, para, no me dijiste nada de Simón. ¿Qué, te hizo alguna seña? ¿Le pudiste decir algo? Vale, lo que te dije de Simón es lo que te conté. O sea, él se está haciendo pasar por guardia, está fingiendo un show. Lo importante es que Simón está bien. Dale, y estoy seguro que se va a comunicar con nosotros. Tengamos fe. Sí. Estoy buscando un aro. Estoy buscando un aro que no es que yo use un aro, pero ahora se está poniendo de moda. Si quería jugar, me hubiese dicho. Toma, le queda poca batería, pero bueno, aprovechalo. Qué raro lo de Simón, ¿no? Digo, que se esté haciendo pasar por cazador. Bueno, más raro estaba en el videíto. Ahora por lo menos entiendo un poco más. ¿Qué videíto? No, uno que vi de casualidad la vez pasada, pero no les dije nada. Johnny, habla ya, ¿qué video? Se veía a Simón con la novia de Tiago. ¿Con Mar? ¿Qué? ¿Por qué no contaste nada? Dale, mostrarnos el video, ¿qué? No, es que era una situación medio extraña, estaba medio confuso, era todo medio raro y yo pensé que no iba a ayudar en nada. Es más, pensé que iba a ser duro para Tiago y para vos también, ¿no? Para ver, como rara. ¿A qué le llamas raro? No entiendo. Sí, estaban medio melosos, bailoteando. No, pero tranqui, ahora me queda clarísimo, es obvio. ¿Qué? ¿Es obvio? ¿Qué? ¿Es obvio, Johnny? Que lo hicieron a propósito para que sepamos que están bien. Era un acting, estaban disimulando para alguien. Mostrame ese videito. Dale. Alguien lo borró. No paraba de chillar, ¿qué querés que haga? Me secó la planta la paisanita esta. Sí que está más buena de tarjeta de Platinum, si no. Ay, te vas, por favor, que tengo que un plan. La voy a dejar de Nela, visto del Nela, luqueo así. Ok, así se va tranquila, camuflada, gracias. Es una lástima, porque la verdad que está buena, es linda. Muda sería perfecta. Si querés, si querés te traigo a Nina, que es mudita, ¿no? Y hacemos un intercambio de la resistencia, ¿querés eso? Te vas, por favor, dejame con el plan. No, para, ok, antes de irme, necesito la despedida. ¡Salí de acá, asqueroso! ¡Salí! ¡Salí! ¡Chicos! ¡Vengo a buscar una estrella!
alimentos de represión. No, pará, pará, no me digas que estoy con Hito, estamos en un momento. Ubícate, por favor, sé más copada, más gampa. Bancame en esta, please. Ah, bancame y tú, bancame. Renus. ¿Te ayuda a cambiarte, linda? ¡No! ¡Siempre, siempre! ¡No! ¡Tío! ¡Me voy a matar! ¡Siempre! ¡Pará! ¡También! ¡Para un poco! ¡No! ¡Nada! ¡No contaste nada! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Un segundo! ¡Escúchame! No te tenía que contar esto, pero si no te lo cuento, me vas a escupir el asado. Ay, yo no... ¡Vos también me ocultás algo, Tacho! ¡No, cállate la boca un segundo! Luca escuchó a Teo hablando con la jefa de ministros. Sí, le dijo que era un infiltrado. ¿Qué? Sí, y puede ser cualquiera. Nosotros no le dijimos porque no queríamos asustarlas. Pero míralo a Johnny, ¿eh? ¿Ves que es sospechoso? ¿Eh? Pero si vos le seguís gritando, le seguís tirando cosas, se va a dar cuenta. Bueno, así que bájame. Está bien, pero déjamelo a mí. Si es, lo mato. Bueno. Y si no es, también. Pero tranquila. ¿Sí? Eso. Respira. Hombre. ¡No, vale, vale! ¡No, pará! No, pará, no. Pará, Johnny. Pará. Vengo en paz. Contame lo del video. Bueno, está todo perfecto. El bebé está bien ubicado. Todo normal. Muchas gracias. No sé qué haría sin vos acá, te juro. Lo único que me tranquiliza un poco es saber que vas a estar en el momento del parto. Por supuesto que voy a estar. ¿Sí? Quédate tranquila que acá voy a estar para ayudarte. A ver, es como si conocieras a alguien pero nunca lo viste. O no, o como que sí, lo viste pero no te acordás. No, ¿sabes qué ejemplo está mejor? Es como si vieras un vestido y te pareció que ya se lo viste a otra mujer, o que ya lo soñaste, o que, ¿entendés? La cosa es que si me pasara a mí sola, bueno, está bien, pero a Simón también, ¿entendés? Me parece rarísimo. ¿Estás escuchando, Jamín? Sí, ¿qué quieres que te diga? ¿Hablarlo con Simón? No tengo idea, ¿no? No puedo hablarlo con Simón, porque se fue no sé dónde a no sé qué cosa de quién, no sé quién se escapó, bueno, no importa. Aparte lo quería hablar con vos. No te hagas la puntilla descosida, vos también te pasó. ¿Qué chinas el ojo, por favor, con Tacho? Con Tacho, ¿no? ¿No era que lo había soñado, que te pareció que lo conocías? No tengo tiempo para engancharme en suposiciones, Marta. Estoy diciendo que me voy. Ay, cierto. Ay, disculpe. Cierto que se va, es verdad. ¿Otra vez te vas? Necesito rueda de amigas ya. Círculo. Siente, mira, ya lo sé. Vuelvo a ser tuyo otra vez. ¿Te gustó? Mucho. Ay, gracias, gracias, Nachito. Yo también te quiero, Gordi. No, no, vos no entendés. Vos sos la 4x4 que yo necesito para llegar al altar. Esa es la cosa. Vos y yo nos conocemos de otra vida, ¿no? No seas zarpado, picarón, ¿eh? Che, escúchame, quiero salir a seguir recorriendo esta guarida top. ¿Dale? ¿De qué hablas? Escucha, vos estás sordo, no sé, estás más tarado de lo que eras antes, no entiendo, quiero salir de acá. Vivo custodiada, vigilada, no tengo ni un segundo para chapar. Practico con las manzanas, pero es un papelón. Soy la única de mi grupo de amigas que no chapó, ¿no da? ¿Y chapa? Bestia, ¿cómo le vas a decir a la nena que ande chapando así por ahí? Chapala, ¿y para qué dar tanta vuelta? ¿A qué, Valen? No entiendo. A lo nuestro, Ramiro, esto no es una amistad, eso está clarísimo. Esa es la más bonita. ¡Ramita! ¡Ramita! Sí, ¿qué tiene? Le digo así cariñosamente. Cariñosamente no te va a dar bola. Yo creo que puedo ayudar a que te dé bola, Lai. Ay, es una nena y él es medio profesor. ¿De qué estás hablando? Aparte vos no te ibas. Me voy, pero antes me quiero quedar para ayudarla a ella. Yo creo que hasta una nena puede conquistar un hombre. Estás escuchando a la experta, ¿eh? Conteo no te fue muy bien, que digamos. Ey, estamos hablando de mí. Ay, sí, hablo de vos, tarado. No, tarado no, sencillo. Yo pensé que ibas a estar llorando por todos los rincones. Che, te has hecho un caño, qué lindo.
¿Y esta chiquitita, hola? Tan rubia, tan... ¿Es la hija de Tacho y la gitana? No, es demasiado fino. Ya está caliente el chocolate, ya pueden... Ah, no, vos sos la cocinera de esta guardia, ¿no? Me muero. No, tenés chocolaterapia, ¿no te acordás? Que... ¡Ay, vos te ganaste una chocolaterapia! ¡Bien, tenés! Estaré sola, pero no desesperada, che. Perdóname, vos y yo nos conocemos de algún lado, tuvimos algo... No, en algún momento... Perdón, ¿qué te haces conmigo, Rama, vos? Gordi, quédate tranquila porque solo somos amigos y siempre vamos a hacerlos, ¿eh? Che, no le digo nada a Kika. Total, nunca me casé muy bien, viste, es un musky mortés. No me... Nada, déjala, vamos que nos fume el león, ¿sí? Dale. ¡Chica! ¡Chica, Gordi! ¡Es el choque! Escuchame una cosa, ¿por qué conoces a todo el mundo? ¿Te lo chapaste a todos en una peña folclórica? ¿Una qué? No puedo ser la única de mi grupo de amigas que no chapó. ¿A alguien me tengo que chapar? ¡León! Está de novio. ¡No! ¿Con quién? Ya decime con quién. Lo digo, ¿estás segura que está de novio? Sí. Oh, bueno, no importa. Si el problema es chapar, vos te lo vas a chapar. Confía en mí, Alain. ¿No te das cuenta que tu amiga lo hace para llamar la atención? ¿Mm? Si no, ¿para qué va a decir que vuelve y no vuelve? ¿No pensaste que pudieron haberla casado? Ojalá. Que no. No. Anda a buscarla por allá y yo la busco por allá. Terra, Terra, venía a avisarles que donde estaba buscando yo no la había Tefi, no sé nada. ¿Ustedes tienen algún dato o algo? Bueno, pero eso me lo podrías haber avisado por Handy, tonto. A menos que quisieras estar un poco conmigo solo. Pará un poco, Terra. ¿Dónde se metió Kika? Ay, dejala, Kika, está solo conmigo. ¿No vas a entender vos? No, se ve que no. ¿Así que ahora sospechás de Kika también? ¿De qué hablas, Terra? Qué guarida machista, la verdad, ¿eh? Sí. Subestiman demasiado a las mujeres. Primero ustedes tres cuchicheando como vecinas chusmas. Después vos me mandás con Kika a buscar a Tefi para seguirnos, porque es obvio que nos estaba siguiendo. Tiago, Vanina, es obvio que sospechan algo. ¿Sospechás de mí también? ¿Por qué no? ¿Tengo que sospechar de vos? Tendrías que apuntar para otro lado, mejor. ¿Qué sabes, Terra? Dale, habla, ¿sabes algo? Vos sos una conejita y él es un león. Ningún león quiere ni desea a una conejita que no corra. Por más hambre que tenga, el león quiere que la conejita corra, ¿se entiende? Sí, más o menos eso sería... Sería un ejemplo que vos tenés que mostrar 100% disponibilidad. Marcarle que sos su presa. Ahí te haces un poquito y después corres, lo ignorás. ¿Eso es ser histérica o no? Yo no soy histérica. Bueno, eso, muy bien. Ah, bien, escúchame, ahora míralo con esos ojos rasgados, claros, divinos que tenés. Después le esquivás la mirada un poquito como que no lo estás mirando a él. Te mordés el labio inferior como si estuvieras viendo un brownie con nueces y dulce de leche. ¡Qué rico! Pero no me gusta el dulce de leche. Quiero decir que no me gusta León y lo hago solamente para chapar, porque es un quemo, que sea la única de mi grupo de amigas que no chapó. Claro. No, a vos no te gusta el León y a mí no me gustan las milanesas, sería como así, ¿no? Esa no, columna que ves ahí, te pareció mucho más sexy que yo, sos malísima. Mi amor, si vos no sos sexy como yo, no es mi problema. No necesitamos reidores, Marianela, andate. ¿Andate? Sí. Perdón, la que si quieres sos vos y te veo muy contenta quedándote. No estoy contenta, me quedo para ayudarla a ella nada más. Yo cuando prometo algo, lo cumplo, es por eso. Decimos las cosas como son. La verdad es que yo soy no tan alta y vos te quieres quedar. Sí, eso. Yo no me quiero quedar, yo la ayudo a ella y me voy sí o sí. Y lamento que no te haya funcionado mi táctica, lo lamento. Mil. ¿Qué? ¿Podemos hablar, por favor? No tengo nada que hablar con vos. A mí. Vamos. ¿Ahora? ¿Qué hago para chapar? ¿Eh? Ay, ¿estás hablando a mí? Bueno. Ahora vamos a usar mi táctica, chiquita. Dios. Dios mío. Dios, qué injusto, Gordi. Algunos tanto y otros tampoco. No es justo eso, ¿eh? Claro, yo, con el jam que tengo, justo me toca resistir en esa chocha pulgueta horrorosa. Y ustedes acá, en este country deluxe divino. ¿No es así? No, yo te juro que no entiendo cómo hiciste para pasar el psicofísico de la urbe agroindustrial. Es como... ¿Y vos cómo sabes de las bombas? ¿De qué bombas hablas? ¿Qué pasó con Nardito? ¿Sabes algo?
¿De quién hablas? Nuestro hijo, tarado. O sea, coma tarado. Vos sos el tarado, no él. No, no te queda ni un caramelo en el frasco. Ni uno. Igual me encantas. Te juro que igual de paisanita garpás mucho más. Casi, no sé, se me despertaban todos los caballitos. Dejá de estirarme los perros, Nacho, pará. Caballitos, dije. Ay, pará, Gordi, ¿no te das cuenta que estoy de duelo? ¿Qué? ¿Alguien murió? ¿Qué? ¡Sí, la gitana murió! Ay, ¿no lo sabías? Ay, Gordi, sorry, estoy re mal. La verdad, no es por eso que estoy mal. Corté con mi negri. ¿Con tu negri? Ah, ¿qué es tu novio? ¿Con tu novio? No es más mi novio, te estoy diciendo que estoy mal. ¿No te das cuenta, Cortés? Ya no es más mi novio. No, ya que no tenés novio. Ya que yo puedo ser tu novio, ¿qué te parece? Nacho, pará, ¿no te das cuenta que estoy mal? No te aproveches de que estoy mal, che. Dieguito, ¿cómo va todo? Sí, Tacho, bien, la estoy siguiendo, ¿vos? Acá, vigilando. Te tengo que cortar. Esto es a matar o morir. Nada de que te corre y te canse, esas cosas no sirven para nada, ¿está bien? Vos vas de frente con las lentejuelas de punta, muy segura, sobre todo es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? ¿Qué que tengo algo en el pelo? ¿Se me ocurrió el maquillaje? ¿Qué? ¡Hablá! ¿Te comieron la lengua los salvajes? Rafa, decime, ¿te tengo acá? ¿Cuál es un grano? Todos tenemos granos. Muy bien, corregime, ¿eh? Sí, sí, va. No, o sea, es que nunca digas corregime. Y menos a un chico, pues si te corrigen una vez, te corrigen después para toda la vida, te lo digo porque... Tu chance. Vas y lo encarás de una que no te tiemblen los flecos, ¿eh? Va. Pero, ¿qué le digo? Che, percho, ¿chapamos? No. Ahí te vas a estrolar con la pared y lo que queremos es que lo encares, así que no le digas eso, decir otra cosa. ¿Y qué le digo? ¿Cómo hago? Bueno, decirle que... Ahí improvisaba, porque no te puedo decir todo, toda mi historia. ¿Qué onda? Le falta puyapa este día, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se me ve muy mal? ¿Tengo algo en el pelo? No, sí, no. ¿Me querés decir algo hoy? Ah, ¿cuando hablabas con tu novia decís? No. Nada, no era mi novio, es un chistecín que salió en el momento. Improvisé. Ay, me encanta improvisar. O sea que no tenés novia o estás improvisando para piratear. A ver, tema uno. ¿Te importa si tengo novia? Y tema dos. ¿Qué pasa? ¿Querés piratear conmigo? Tema tres. Ninguna de las dos. Bueno, mejor así. Te tengo que mostrar algo. Vení. A mí salta costura le van a enseñar a Ivana. Sos ocupada, te gusta la música, ¿entendés? Por eso puedo hablar estos temas con vos. Ay, es que no puedo, Ramiro, no puedo. A mí me encanta la música, ¿eh? Sí. Y me encantaría presenciar los ensayos, pero... Y bueno, por eso es simple. Vos me habilitás el altillo y hagamos una cosa. Mientras nosotros ensayamos, te quedas. Y de paso, te podés aprender las letras, porque nunca se sabe cuándo hace falta un reemplazo. Pero es el cuarto de luz, ¿no? Es imposible. No, no, de todos los lugares del NE, justo ahí tiene que ser. Pero es justo el lugar íntimo donde nadie nos molesta. Sí, además falta poco para el evento y no estamos preparados. No. Sí. Mira, no, es imposible, no. Cualquier cosa, pedime, pero eso no. No, pedime cualquier cosa. No vamos a romper nada, no tocamos nada, nadie nos ve ahí. Dale. Pero sí, ya ve todo. Olvídate. Olvídate. Chao. Bombón. Vení, por curiosidad, ¿no? ¿Me podés hacer entrar al altillo? ¿Al altillo? ¿Por qué querés entrar ahí? No, pasa que, ¿viste el reloj que se ve de afuera? Me parece increíble y me gustaría verlo de cerca, cómo funciona, es tan antiguo. Sí, pero no, Ramiro, no está permitido eso. ¿Por qué tanto hermetismo en ese lugar? Porque es el cuarto de Luz, que es la jefa de ministros. No sé si la recordás. Sí, sí, pero entro, lo veo y salgo, ya está. No, olvídate. Vas a tener que conformarte con mirarlo de afuera, ¿sí? No sé nada. Sé mirar nada más. Con un poco de observación y con un poco de intuición femenina te podría decir que son muchos los sospechosos. Sí. Podría ser cualquiera. Podría ser vos también. Sí, podría ser yo. Pero no lo soy.
Yo le pongo mis fichas al Doc. Pénsalo. Llega de la nada, nadie lo conoce. Es un científico. Una persona preparada. Podrían haberlo mandado por algo, ¿no? ¿Y Nina? Aparece y desaparece como por arte de magia. Instalaron micrófonos, mintieron. ¿Qué necesitas, que la mudita hable ahora? Yo sé que la culpa es mía. Yo lo sé. La verdad que no sé ni para qué les conté lo del video. Ahora me van a torturar. Cualquiera puede ser. Basta que haya una traición para que exista una sospecha. Y acá ya hubieron varias. Pasa que no las querés ver. Ocultar la verdad no siempre está traicionada. ¿Y la antiojuda esa? ¿Oculta la verdad o traiciona? No, a Kika la conocemos muy bien, no puede ser. A mí también me conocéis muy bien. Inclusive más que a ella. Y sin embargo desconfías de mí. Pero bueno, yo también desconfiaría de todos. Conocidos, no conocidos, ex. Dale, che, decime algo. No te quedes callada. Bueno, ok, como quieras, quedamos así. Dale. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Nina? Pensalo, Lu. Vos sabrás averiguar quién es. Aunque si fuese yo, ya te hubiese matado. ¿A besos? No, pará, por. ¿Qué haces con eso? Encontré a Tefi. Mirá. ¿Qué haces? Mostrame lo que tenés ahí, Nina. Estabas hablando con alguien, ¿no? ¿Hablas? Sí. ¿Sí sabes que te estaba siguiendo? ¿Me puedes contestar? ¿Hablas? Habla entonces, dale. Vení para acá, Nina. Vale, tengo que evitar estas situaciones traumáticas. No me podés asustar así. Güey, pará, Johnny, ya te pedí perdón, che. ¿Me puedes explicar qué hacías hablando con una... va, con la gallina, nuestra gallina? No entiendo. ¿Es un animal? ¿Qué tiene? Es un gesto de humanidad. ¿Y qué tiene? Que sos raro, eso no, tiene... No, vos sos rara. Tacho, yo soy rara. Este es raro. No, es un poco de tintura, no lo hace raro. No me tiño. Me vas a explicar, me vas a explicar todo. Soltame. No te lo voy a hacer tan fácil, decime qué es esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que me harté. Yo me voy de acá. Perdón, perdón. Te juro, no sabía que usaba broncodilatador, en serio. Estás teniendo una crisis asmática y no sé qué hacer, Nina, perdóname. ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? Me callo. No, déjame ayudarte, por favor. ¿Eso qué es? Bueno, espera, tranquila. Tranquila, repasemos. Estamos acá en la trampa de cazadores. Nos están viniendo a buscar y estás teniendo una crisis asmática. ¿Qué más nos puede pasar? Ya sé. Tengo el handy. Voy a buscarlo y... tranquila, vos respirá conmigo, ¿sí? Respirá conmigo. Un minuto nada más para hablar conmigo. Acá podemos hablar porque no hay nadie. Así que me vas a decir por qué te vas y de qué te estás escapando. Primero, mejor, no de quién me escapo. Estás escapando. Y segundo, si me escapo no es por vos. No te preocupes, no sos tan importante en mi vida. Ok, decime por qué te vas entonces. Porque sí. ¿Estás contento ahora? ¿Me puedo ir? No, vení. No te vayas. Hacete cargo, Cami. ¿Me estás cargando? ¿Que yo me haga cargo? Sí, porque yo te dije lo que me pasaba con vos. O lo que no te pasa conmigo. O lo que no puede pasar entre nosotros. Por tu oscuridad, por la otra cara de Teo, por el que quisiera, pero no puede o no quiere o no se anima a estar conmigo. Eso no es hacerse cargo, Teo. Eso en mi urbe se llama ser cobarde. A ver, ¿por qué decís que estas fotos de Carlitos? Porque es obvio que es él. ¿No ves que tiene la cintita que le puse antes de que Tefi se lo lleve? ¿Y qué tiene que ver el chancho con que Tefi está acá? Ay, ¿cómo llegó Carlitos acá? ¿Solo? No, es obvio que Tefi no está acá, vio el lugar y entró. Este lugar está lleno de camiones, debe ser el lugar que dijo Johnny. De acá salen los camiones para entrar al muro. Es evidente entonces que si en este lugar hay productos de lo que sea, Tefi entró pensando que era un shopping. Y sí, es capaz. Luca, estamos con Nina atrapados en una trampa de cazadores. Estamos en el bosque grande, vení, dale. Ok, quédese tranquilo, vamos para allá. Tranquila,
tranquila, ven. Vení, Nina, tranquila, tranquila. Tranquila, ya está. Respira conmigo. Respira conmigo, tranquila. Tacho, ¿puedes contestar qué hacías revisándole las cosas a Gonza? No. Acá el que tiene que contestar es él. ¿Qué es esto, habla? Mira, no pienso engancharme en pendejadas. No tengo nada que contestar. Estoy cansado de que todo el tiempo desconfíen de mí. Pero no se preocupen. No se preocupen, chicos, que yo me voy, acá a mí no me voy más. Antes de irte me vas a decir qué es esto. Tacho, cortala con el interrogatorio. ¿Qué te pasa? Pasa que acá hay un infiltrado, Melody. ¿Eh? Sí, ¿dónde sacaste eso, vale? Ah, ahora entiendo. Por eso casi me matás del susto cuando estaba hablando cuando... No seas rencoroso, ya te pedí perdón. Ok. Así que piensan que... que yo soy el infiltrado. Yo. Que lo único que hice de que llegué fue ayudarlos a todos. Y esto, Tacho. Es un dispositivo para amplificar la voz, como el modulador que usa Nina, pero un poquito más moderno. De hecho, es de ella. Lo tengo yo porque quedé en arreglárselo porque está fallando la batería. Toma, probalo. Encendelo, dale. Si eso me convierte en un traidor, yo me entrego. Es verdad. Es un dispositivo similar al otro. ¿Crees que vea si lo puedo arreglar? Como quieras. Perdón, se dice, ¿no, Tacho? Date los temas que estés escuchando. Yo tengo la posta, ¿eh? Me voy a transformar en el descubridor de los hitazos de mí. Es un brownie con dulce de leche. Lo provoco para que me bese él o le cierro la boca de un beso. Los besos transforman todo. Son como una barrera, un muro que cruzás sin saber qué vas a encontrar del otro lado. Se te acelera el pulso. Para Nacho. Como si el beso fuera la represa que se abre para dejar que un río de sensaciones te recorra. Lógico. ¿Qué haces acá, Ramiro? Con esos ojazos yo también te dejaría pasar. No puedes estar acá. ¿Por qué sos tan mala conmigo, tan...? No, no es que soy mala, sí. Pero que si viene Luz... Luz no está, nene. Esto es algo entre vos y yo. Si me dejás entrar voy a estar en deuda con vos. Y yo suelo pagar mis deudas. Los besos no se dan con la boca. Ahora, esta voz no es la de... Los besos se dan con todo el cuerpo. Pero ¿por qué no me puedo quedar acá? ¿Qué tengo, a ver? No es que tengo... Bueno, sí, en realidad está más pirucha de mi abuela. Eso es una cosa, pero escúchame, cuando vos estés acá adentro, no puedes hacer mucho ruido y llamar la atención, porque si no vamos todos presos. Pero yo quiero resistir acá, Nacho, ¿entendés? Ustedes, claro, para ustedes es re fácil. ¿Por qué? Porque están juntos, tienen shampoo, tienen aire acondicionado. Nosotros no tenemos nada. Comemos pasto. A ver. Ey, no te pongas así. Tampoco para tanto. En serio, no, te estoy hablando en serio. Ya está, no pasa nada, ¿sí? ¿Vos te pensás que yo te veo y que no me causa nada verte llorar? ¿Soy en madera? Los besos se dan con la memoria. Me estás incomodando, Ramiro. Dale, mírame. Quizás estos ojos no puedan abrir esa puerta. Pero por ahí pueden abrir la puerta de tu corazón. Entonces ya sabes qué tenés que hacer. A la cuenta de tres. ¿Sí? Uno, dos y tres. Los besos son puentes que unen territorios imposibles. Es una pena que pienses así. La verdad que sí. Porque odio los cobardes. Pero bueno, déjame en paz. Pará, vení, vení. Soltame, tío, ya está. Yo estoy dispuesto a jugarme por vos. ¿Seguro? Sí. Entonces bésame. Ahora. Bésame. Son la prueba que nuestra alma necesita. Aflojaba un poco, vato. No lo ve mal lío. ¿Dije algo? Disimule. ¿Eh? Hagan de cuenta que les estoy contando un chistazo, no se disimule. ¿Ven ese chico coloradito que está ahí? ¿Ahí dónde? Ahí, salame, ahí. Sí, es un transmisor de alta frecuencia que acoplado a un celular tiene la capacidad de emitir señal. Y acá viene la mejor parte.
Este aparato tiene una tarjeta de memoria con todo el historial de comunicaciones. Para de reírte. Explícame que no entiendo. Es que Tejedi le mandó las coordenadas de este lugar a alguien con este aparato. Fin del chiste, muchachos. Quédate quieto, tachate quieto, te la mato. Eso. Anda, tranquilito, ¿eh? Ahorrate el euro mejor, que todo esto es por culpa tuya. Paso a comentarles la situación, mi fiel paciente Melody y yo nos vamos de paseo juntos. ¡No, cállate la boca, vos! Y ustedes se van a quedar acá. Quietito, sí, sin hacer nada, ¿está bien? ¡Déjala esa! ¡Se va de mí! ¡Se va de mí! Tranquilo, Tachito, no te enojes, pero me cae un poquito mejor Melody, ¿sabes? Con Telefilm y Boeing finisce qui.